aproveche el tiempo libre en su trabajo para chatear y echarle un vistazo a redes sociales. Su nombre es Marco, Marco Antonio Santana García, chofer del transporte público en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Marco trabaja con toda normalidad a pesar de que en su juventud perdió sus manos, un doloroso accidente que le vino a cambiar la vida. Cuando en el 84 me pasó el accidente, estaba subiendo unas varillas para arriba de la casa y pegaron con los cables de alta tensión y pues allí quedé pegado, si no sea por mi mamá que con un palo me pegó en los brazos para desatorarme, pues ahí me hubiera muerto, pero pues la vida es difícil de entender. Aquí sigo, un año de trauma o entrar en una depresión que no se lo deseo a nadie, porque está cabrón, amigo. Vivirla no crees que es fácil. Esta es la base de las combis de la Ruta 2, ubicada en la colonia Benito Juárez de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y es el lugar donde se desempeña laboralmente Marco Antonio Santana, mejor conocido como Tony. La vida para nada ha sido fácil, y en plena juventud, cuando atravesaba un severo cuadro de depresión, una persona lo motivó a seguir adelante, y sin pensarlo, lo apoyó con terapia ocupacional. Y enfrente estaba un señor de refrigeración y me decía cada rato, ven, ven. Y hasta que no fui, y él solo me fue, la verdad él me sacó de mi depresión, porque pásame esa llave, pásame ese desarmador, que tú puedes, que ir a ponte a desarmar ese refri, desármalo, tú sabrás cómo. Me llevaron muchos años con psicólogos, pero desgraciadamente para mí los psicólogos no. El señor ese fue el que me ayudó a salir de mi depresión. Y es que en el ámbito laboral, Marco Antonio se desempeña de la mejor manera, siendo querido, respetado y admirado por sus compañeros de trabajo. La verdad, Tony es una persona que ahora sí que es muy admirable. Para él no hay un límite, él todo lo puede. Ahora sí que prueba de ello es que está aquí trabajando y es un gran ser humano, un buen compañero de trabajo. Sí, la verdad, mis respetos para él. No lo separamos o lo vemos diferente. Para nosotros es un compañero más. Lo que sí, como decía el compañero Javier, es motivador verlo trabajar, porque no, para él no hay ningún impedimento. Mira, yo para llegar a esta ruta empecé a vender paletas, yo vendía paletas aquí. Aquí estaba un camarada que me decía, vente, ayúdame, y yo no, decía, ¿cómo pues? La gente no se va a subir conmigo por mi discapacidad y cómo para dar cambio y todo eso. O sea, se me ponía difícil, entonces él me dijo, ¿sabes qué? Vente, nomás ayúdame a manejar, yo cobro. Ah, se me hizo fácil. Echamos dos vueltas, la segunda se bajó, me dijo, ahí te encargo. Amigo, pues ahí me dejó solo, cuando me dejó solo empecé a sudar y a ponerme nervioso, pero pues, gracias a Dios la gente me echaba la mano, amigo, y hasta la fecha me echa la mano todavía, ¿para qué voy a decir que no? Hay mucha gente que sí, no te voy a decir que no, le da miedo subirse conmigo, pero pues dicen que es un peligro andar, que yo ande en el volante, pero pues ellos no van a venir a darme comer ni nada. Todo es peligroso, hasta ellos teniendo los brazos. Así que ya no me da, ¿cómo te diré la palabra correcta? No me siento mal. ¿Qué me dice? A pesar del cariño y empatía de la gente cercana a Tony, se ha enfrentado a la discriminación en la vida cotidiana y el ámbito laboral, con críticas en redes sociales por su estado físico y abuso de autoridad al violarle algunos derechos. Hace 10 años pagué una concesión, me salió en 10.200 y feria, ya no me acuerdo muy bien. Ahí tengo el recibo de pago de tesorería. No me han dado nada, yo no sé por qué. Yo pensé que en esta vez me las iban a dar, pero pues desgraciadamente no me dieron nada. Fui con el coordinador de transporte y le dije que qué había pasado. Me dice que mis placas están bloqueadas. Y yo le dije, bueno, pues ¿qué es bloqueado?
Dice, es que tú sabes. Le digo, yo no sé nada, yo por eso vengo y te pregunto. Ustedes son los que están allí en la coordinación del transporte. Más bien les dieron a otras personas que ni choferes son. Yo no sé qué está pasando aquí. Supuestamente decía el señor López Obrador, ya no hay corrupción, no hay nada. Y pues yo no veo eso. Yo sigo viendo que sigue lo mismo. Entonces, ahí tengo mi concesión, 10 años peleando. Me han robado los licenciados. Agarré un licenciado de Zitácuaro, se llama Miguel Iniestra Cruz. Ese me robó nomás porque ven y esto. Y nunca me arregló nada. Un año nomás que pidiéndome dinero, pidiendo y uno esforzándose. Y ahí tengo la concesión. Yo quisiera saber porque pues ahorita voy y no me dan informe ni me dejan pasar a hablar con el señor Godoy, que es el coordinador del transporte. Pues yo le digo a toda la raza que esté como en mi situación, que le eche ganas, que no se dé por vencido, porque mucha gente que está entera, completa, te quiere subajar, pero no es la de ahí. Tienes fuerza de voluntad para salir adelante. Nomás echándole ganas y queriendo, todo se puede. Gracias a Dios, a mí me han salido las cosas y aquí andamos. Eso es lo único que le digo a la gente. Y la gente que vea este video y que me quiera ayudar con lo de mi problema de las placas, tengo el recibo, se lo voy a agradecer. Hasta aquí este reportaje, si te gustó, ayúdanos a compartirlo y recuerda, yo soy Cristian Kors, nos vemos en el próximo video.